Situados ya en la isla de Gran Canaria, en la ciudad de Telde, estoy ya con mi buen amigo Samuel de Cocina Samoni. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Encantado. Te voy a hacer una consulta. Como estamos a 2 metros al aire libre y nosotros nos hemos hecho todas las pruebas para poder volar, ¿te parece que hagamos la entrevista sin la mascarilla? Pues venga, adelante, nos la vamos a quitar. Oye, muchísimas gracias por invitarnos aquí a tu casa. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por venir, Dani. La verdad que encantadísimo, deseando que nos inyectes esa energía que tienes, a ver si bueno, seguimos con el ritmo que tenemos de ventas, de ilusión y nada, inyectarnos un poquito la cocina, que es lo que tú sabes hacer, creo yo. Fíjate que decía antes que me preocupa, que esto es un reto para mí. Sois una empresa que funcionáis muy bien, tenéis 2 estudios aquí en la isla de Gran Canaria, uno en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, otro aquí en Telde, un equipo ya formado y consolidado, un buen líder que lleva 25 años, que este año además se hace el aniversario de los 25 años. ¿Podré yo darle algo a tu equipo que pueda sumar, tú crees? Pues seguro que sí, Dani. Estamos, todos los días aprendemos algo y sobre todo en este mundo que conoces de la cocina, todos los días conocemos, aprendemos algo y bueno, qué más decir de ti, que estás ahí, que bueno, yo me meto en tus vídeos todos los días a ver lo que pones, lo que no pones y aprendo de ti, con lo cual en vivo mejor, o sea, estaremos encantados. Una situación encantados. Recíproca, porque yo creo que hay que, como bien dices, en este mundo de la cocina hay que estar siempre atento a todo lo que ocurre en el mercado, atento a todo lo que ocurre en el mundo. Y es buena fórmula esa. Bueno, nos queda una tarde de visitas, pero lo que realmente tengo ganas es de que llegue ya mañana, de verme con todo tu equipo y de comenzar con este taller, con este curso motivacional para todo tu equipo de venta. Así que mañana, hoy nos vamos a dar una vuelta por la isla, pero mañana por la mañana comenzamos, me reuniré con todo el equipo de Samoni y espero inyectarles esa vitamina D de Daniel Colino. Así que no os lo perdáis. Ya estamos, Samuel, delante de tu estudio, con ganas de entrar y verlo. Lo conozco de verlo a través de internet y me encanta. Siempre me han llamado la atención estas columnas de piedra. A ver, Fran, ¿qué te ha parecido la isla de Gran Canaria, lo poco que has visto? Pues de momento muy bien, buen trato, buena comida, aprendiendo cosas nuevas. Y aprendiendo palabras nuevas. Geografía. Aprendiendo geografía. Geografía, estamos en la ESO. Al final, ¿en dónde estamos? ¿En qué estamos? Yo digo uno y tú vas subiendo. Sí, ¿vale? ¿Dónde estamos? A ver. Yo empiezo desde abajo. Yo digo si hay error o no, ¿vale? Venga. O sea, venga, Dani primero. Vale, estamos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, bien. En singular, Gran Canaria. Vale. Bien. Dentro de la isla de Gran Canaria. Muy bien. Muy bien, muy bien. La provincia de Las Palmas. Muy bien, sí. Que es la zona oeste y está dentro de las Islas Canarias. Que es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma. ¿De Canarias? De Canarias, que comparte joder, la capital con Gran Canaria y con... Uy, cortamos, ¿no? Después de compartir toda la tarde de ayer con Samuel, he podido empaparme de toda la cultura Samoni, conocer a parte de su equipo de venta y disfrutar de sus instalaciones. Me han enseñado un poco todos los rincones, pero me han dicho que hoy me van a explicar bien cómo tiene su exposición. Empezamos la primera jornada de formación. Tengo muchísimas ganas de conocer a todo el equipo al completo. Por cierto, ayer me di una vuelta por esta isla y me encantó todo lo que vi. Pero ya no es momento de visita, es momento de empezar a trabajar. Tengo que aprovechar y cargar de energía y construir una familia de este gran equipo. Así que yo no me aguanto más, vamos para adentro.
muy, muy emprendedor. Ya se veía por las redes sociales que lo conocía, pero en persona transmite mucha, mucha energía positiva. Me parece que le encanta su trabajo, que le encanta lo que hace. Y eso, que me transmitió muchísimo, muchísimo. Muchas ganas de cosas nuevas, de revolucionar. Es como una revolución, vaya. Pensaba que iba a ser un coach más, ¿no? De que un poquito más reforzar el tema de las técnicas de venta y demás, pero no, ha sido todo lo contrario de lo que esperaba. Algo diferente en 20 años de profesión que llevo recibiendo formaciones, y ha aportado frescura al nuevo proyecto. La idea es, cogemos nuestro móvil. El que tenga la aplicación de YouTube, que entre en YouTube. El que no, que busque su navegador, el que tenga, Google, Chrome, el que sea, y ponga YouTube para entrar en la aplicación de YouTube. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Escribir la palabra cocinas. O sea, no puede ser más simple. Cocinas. Y el primero que te sale, ese soy yo. Vale, el que quiera que le dé al botón rojo de suscribirse, que es gratis. Después de compartir la primera jornada con todo el equipo Samoni, me he dado cuenta de que son una empresa que crean bloque, que crean piña, pero no quita para poder aprender nuevos conceptos, nuevas formas de ejecución y de tratar las técnicas de venta, nuevas formas de presentar los documentos. Tenía miedo de que fuera una empresa que lo sabía todo y que no pudiera enseñarles nada, pero me he dado cuenta que intercambiando opiniones siempre hay algo que te abre la luz, que te abre una nueva fórmula para hacer las cosas. Hemos visto lo importante que son las redes sociales dentro de tu negocio, y más los que nos dedicamos a este mundo, al mundo de las cocinas, que es tan visual. Hemos visto la importancia que tiene Google, Google My Business, nuestro perfil Google. Le he demostrado con datos, con gráficas y con la experiencia de nuestro perfil lo importante que es cuidar este punto dentro de tu empresa. Y una vez más he conseguido que toda la familia de Samoni, toda la empresa completa, haga un pacto para que juntos afronten ese éxito dentro de las redes sociales, porque al final no es cosa de una sola persona, tienen que estar todos implicados. Así que me ha encantado compartir esta mañana con ellos. Les ha encantado la formación, han apuntado un montón de nuevos conceptos que rápidamente incorporarán dentro de su empresa. Mañana nos toca una jornada de crear contenido audiovisual. Aprovecharé con ellos para crear contenido. No sé si en las exposiciones, si nos iremos a grabar alguna de sus cocinas, valoraremos todas las opciones y crearé contenido dentro de sus perfiles. Hoy me he acercado por la mañana hasta Telde. Quiero conocer la otra exposición que tienen nuestros compañeros de Samoni. Voy a entrar y voy a revisar un poco cómo tienen todas las instalaciones. De todo lo que nos ha comentado Dani, me quedo con la parte de formar familia, de formar equipo, que sin la empresa, eso, pues tenemos que ser un equipo, tenemos que ser una familia. Creo que con eso el éxito asegurado. Que siempre estamos aprendiendo. Cada día que amanece es un día diferente. Y el tema de que cuando entramos a la tienda es una nueva función y realmente una responsabilidad hacia cada cliente, a cumplir un sueño de cada cliente. Recomendaría 100% a cualquier otra empresa, a Dani, a charlar con los empleados, porque transmiten mucha, mucha positividad y aprendemos todos de todo. Me ha encantado conocer el estudio de Telde, porque allí empezó la actividad de esta empresa hace 25 años. De ahí salen los orígenes de este proyecto
que hoy forma toda la familia Samoni. Y ahora vengo corriendo otra vez al estudio de Siete Palmas porque tengo una visita y tengo una reunión muy interesante con una parte importantísima dentro de cualquier empresa que se dedique a este mundo, al mundo de las cocinas, que es su equipo de montaje. Me están esperando todos, quiero reunirme con ellos, quiero hacerle también varias propuestas, quiero enfrentarles a la idea de tener una encuesta, de saber nosotros mismos, podernos medir cuál es nuestro grado de calidad. Y además, me han dicho que muchos ya nos conocen en las redes sociales. Y me han dicho también que el hijo de uno de ellos, Ares, nos ve en los vídeos y nos imita explicando las cocinas por casa. Y eso quiero que me lo expliquen. Así que voy a verlos. No quería terminar este capítulo sin sentarme otra vez con Samuel y preguntarle cuáles han sido sus impresiones, qué le ha parecido todo lo que hemos visto. Yo me marcho encantado, enamorado de esta isla y enamorado también de todo el equipo de Samoni, porque nos han tratado estupendamente. Espero que también haya sido recíproco. Entonces, Samuel, ¿qué te ha parecido esta experiencia? Sin duda espectacular, la verdad que espectacular, para repetirla cuando podamos. No sé si en León, en Gran Canaria, no sé, donde sea, pero quiero repetirla ya, tengo ganas de volver a verlos y quedarme con, bueno, la inyección de moral, de energía que le has dado al equipo, la verdad que espectacular. Qué bueno es, juntos siempre somos más fuertes, ¿verdad? Dice el refrán, y cuando dos estudios se sientan, hablan, comparten, explican nuevos métodos, nuevas fórmulas, siempre se aprende. Yo también me voy de aquí con mucho aprendido. Todos los estudios que visito también me aportan, me llenan, me cargan. Por eso decía que yo también voy de aquí con muy buena impresión. Y oye, para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros, que me hayáis contado todo como lo hacéis, que hayamos podido debatir además sobre el tema. Sin duda, yo creo que una de las conclusiones más importantes es esa migración, esa mutación hacia las redes sociales, hacia el mundo de Internet, algo que, como he dicho muchas veces, hoy todavía tenemos tiempo de hacerlo, pero es que dentro de unos años el que no se ponga las pilas ahora lo va a tener que hacer corriendo. Y esa es una promesa que yo me llevo de aquí, que todo el equipo, que las redes sociales no caen sobre una sola persona, que todo el equipo hace y colabora para ello y que somos todos juntos los que tenemos que afrontar este cambio o esta mejora o esta nueva perspectiva, que ya se hace, que se hace muy bien, pero que todavía se puede mejorar. Sí, es mejorable y prometido, Dani. La verdad que muchas gracias por el apoyo, por los consejos y nos pondremos a ello, prometido. Yo me voy feliz de aquí, me voy pues porque me tengo que ir, porque yo ya me quedaba aquí a trabajar, yo me ponía allí detrás, me daban un polo rojo y yo vivía aquí perfectamente, pero también mi familia y mi equipo me esperan. Un capítulo, vamos, en el que yo me voy súper feliz. Gracias por enseñarnos la isla, gracias por enseñarnos vuestras costumbres, todo. Está muy bien ver la tienda, ver los procesos, ver los métodos, pero conocer y empaparte de otras culturas, de otras ciudades, de otras comidas, de otras tradiciones, también es algo que te abre la mentalidad y te hace disfrutar de todas estas visitas, de estos cursos, de estas experiencias que compartimos con vosotros. Una vez más, te doy las gracias. Estáis invitados a León siempre que queráis, también en nuestro estudio. Y bueno, nos vamos felices y muy contentos de aquí. Seguro que hemos sacado buenas conclusiones y nada. No sé cuál será la siguiente ciudad que visitaremos, pero estoy seguro de que nos moveremos por donde nos llamen. Seguro que sí. La verdad que vale la pena contar contigo. Vamos, firmaría ya. Samuel, Dani, un placer enorme. Gracias a ti, Muchísimas gracias por recibirnos también. Y aquí dejo a todo el equipo de Samoni feliz de todo este tiempo con ellos. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos en otro episodio de Kitchen and Coaching.